Hola amigos, bienvenidos aquí a su canal Andrew Addison. Nos encontramos nuevamente como cada 8 días aquí en la plaza del mercado del ganado, amigos. Visítenos, vénganse a dar la vuelta, esto apenas va empezando. Ya saben, nos encontramos aquí en Tenancingo, Estado de México, cerca del Cinema Colibrí, amigos. Aquí los esperamos, aquí está la plaza, cada 8 días. Vamos a ver cómo está, qué entró de ganadito, vamos a ver los animalitos, a ver qué precios encontramos, amigos, a ver si también hay unos buenos caballitos ahí para toda la gente que nos pide ahí, burritos, puerquitos. Vamos a tratar de hacer los videitos a voluntad ahí, a ver si nos dejan grabar todos los animalitos. Pues bien amigos, comencemos con este videito. Recuérdame el nombre. Víctor Lagunas. Víctor Lagunas, ya le iba a decir yo, oiga. Vicente. Aquí estamos, bien, oiga. Arrancamos con esto. Aquí estamos, oiga. Va empezando la placita, ¿no? Vamos con todo y a ver qué Dios dice hoy, 12 de diciembre, sí. Día de la Jefcita, y aquí estamos echándole hartas ganas. Un saludito ahí para las lupitas. Aquí de la placita y del canal. Así es. ¿Cómo está el ganadito? ¿Cómo traes el ganado? Traemos de varios precios, mira, ves ahorita de 8.5. 8.5. De a 9.5. Ya 10, traemos de precio buen ganadito, suicitos. Suicitos, es lo que te iba a decir, suicitos. Cimental. De todo, campechanito, suicitos, cimental. Sí. Ahí aquí de. Sí. Andaba buscando el otro día aquí un amigo. Un amigo aquí del canal. Ajá. No podíamos contactar tu número, pero sí. Aquí ya está. Ya lo ponemos ahí abajo. Aquí está. Aquí estamos. Calidad. Aquí estamos cada 8 días y el día que guste entramos becerritos también. Cimental, clasita. Como pueden ver, unas becerritas de todo, bonitas, un poquito, sí. Y precios, sí. 8.500, 9.500, dependiendo, sí, de los tamañitos, ¿no? Así es, oiga. Pues sí. Ahí está, amigos, ya saben, aquí con el amigo. Los invitamos a que nos acompañen aquí a la Plaza Tenancingo y que nos apoyen a comprar y vender. Eso es más que nada, sí. Ser más grande la placita y pues ganar, sí, ganar para todos, al que compra y el que se lleva el ganadito aquí, sí, calidad. Sí, eso, oiga. Pues ahí está, ay, qué dura. Hasta luego. Ahí estamos. Bien amigos, vean nada más, empezamos con aquí con Don Vicente Velasco. Don Vicente Velasco, aquí estamos. Trae la mulita cargada ya. Aquí la mulita, a la venta queremos 22 mil pesos. 22 varos. Hay cliente por ahí, adelante. Hay que echar un cable. Sí, que nos echen la llamadita. Aquí estamos para trabajar, a vender los animalitos. Alguien que se interese en este animal, está a precio. 22 varotes. Al tratar no es lo menos. Y estamos aquí para... Al que se le guste este animal, se interese en él, echen una llamadita. Aquí lo esperamos, aquí en el ganado. Lo esperamos, hoy domingo. Ey. Venimos a trabajar. Aunque no hay mucho movimiento, ¿verdad? No hay, aquí no hay, se no viene hay. A chambear. A la tarde ayer vemos en nuestra casa, ¿no? Venimos aquí a lucharle para comer. Sí. ¿Y el de allá, el aquel? Hasta queremos 7.5. 7.500 es el caballito de trabajo, ¿no? De trabajo también de ese caballito, 7.500. 7.500, a tratar. Amigos. Mire qué bonita mula. Está bonita aquí a la venta, llévensela. Para la yunta. Barata.
Tenemos este caballo aquí también, que he visto vender este animalito. Con silla y todo, lo estamos dando en 15. 15 barotes. Con silla y todo. Hay un cliente por ahí. Adelante también. Ahí está. ¿Cómo es todo, no, amigos? Aquí, don Vicente, ya. Va a dar preciosos. Ya precio. Aquí los esperamos. Quien guste venir, acá hay de todo. De tocho. Lo que falta es dinerito. Traigan dinerito para comprar. Porque sin dinero no hay nada. Pues bien, amigos, seguimos con este caballito. Ya se los habíamos enseñado ahí en el video de don Vicente. Pero pues se los vamos a enseñar bien solito, bonito. El patrón pretende 14 barotes sin la silla. Ya con la sillita, pues ya se arreglan ahí con el jefe. Ajá, no es el último precio. Aquí ya saben que estamos en el mercado. Y pues aquí se oferta y se platica. Y ya, si se llega a un acuerdo, pues vámonos, recio. Ahí está bonito el caballito de trabajo. Para que lo lleven ahí, jala arado, ¿no? Arado, cultivadora, pues para la chamba, pues. Todo. Está bueno el caballito. ¿Qué edad tiene, jefe? Dos añitos. 12 añitos. Ahí está el caballito, 12 añitos. Ya mansito, ya noble. Ahí está, ahí para los que les interese un caballito noble. Vean, lo respeta el cincho, todo, show, freno. Pues ahí está, amigos, ahí. Y échenle un cable a Caldono. Visítenlo aquí en la Plaza del Ganado. Vamos iniciando. Ven, chulo. Ven. Échenle ya, animales. Ya. Pues vean nada más, amigos, este torazo. Nomás los cuernotes ahí. Ahí están los torazos con los cuernotes. Que pretende acá el patrón 20 barotes. 20 barotes por este. Está galletón, ¿eh? Ahí también trae este. Trae harta. Mírenlo cómo se la loca y se enoja. 20 barotes pretende el don. Está bueno. Ahí para que le chequen. Sale, amigos, seguimos, nos encontramos aquí al compito Oscar. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? Bien. Ahí va arrancando este, ¿va? Ahí va. Flojito, pero ahí va. Ándale. ¿Cuánto estamos pidiendo por la huerfanita? 5,000 por la huerfanita. 5,000 becerrita, ¿va? Becerrita, así es. Ahí está, amigos, llévense la última. De aquí, del buen Oscar. Calidad, ya saben, aquí con el compa Oscar. Así es. 5 barotes. Cada 8 días aquí estamos al pendiente. Al pendiente. Ahí está, la becerrita. Toño, 5 barotes, amigos, anímense, échense la vuelta. Ahí está Oscar, mira. Chido. Bien rápido. Ahí está, mis amigos, para aquellos que andan buscando los burritos. Todavía hay, como de que no. Dicen que ya se están extinguiendo ya los burritos, ya no hay muchos. Pero ya ahorita están en estos domingos que hemos estado en la plaza. Pues hemos corrido con suerte y sí han llegado burritos, amigos. Así que anímense. 5 barotes los burritos para la chamba. Para todo, aquí como el amigo Andrew, aquí también para mascota, cómo no. 5 barotes, véanlo. Está bueno. Es una bañadita, un shower y quedó al tiro. Véanlo. Jalarado, cultivadora, pues para la chamba, todo lo que se entienda para el trabajo. Es muy bueno el burrito. Ahí está. Ahorita les enseñamos un caballito más. Pues ahí está, amigos, vean. Otro caballito. No es cierto, esta es yegüita. Una yegüita bien bonita, véanlo. Ahí está el potro ya. Al pendiente, al tiro, el potro. Esta es una yegüita bien bonita. Véanla. 2 añitos de edad. Para la chamba, criollita. Pretende el patrón 4,000 pesotes, amigos. Ahí está. Para que se la lleven rápido. 4 varos. Criollita para la chamba, está buena esta yegüita, 2 añitos, está chiquita, nueva, muy mansita, para que se la lleven ahí, los que anden ocupando caballitos de estos. Ya a ver si ahorita encontramos unos ya de mejor precio, ya más bonitos, de sangre, pero mientras ahí están los de chamba, los de trabajo, cómo no, puro caballito de trabajo, vean, chulo, está bonito. Está bonita la yegua. Miren allá. Ahí está. La chula. Seguimos, amiguitos, seguimos. Aquí con más caballitos. Este potrillo, 2 añitos de edad. Pretenden por él 6,000 pesotes, criollito. Para la chamba, estos caballitos de trabajo. Vean, este está un poco más bonito, más peludito. Más cuidadito, vaya.
6 barotes para la chamba. Muy bonito. Ya se deja montar, nos comentaba acá el jefe. 6,000 pesitos, ya se deja montar, ya sabe de monta, noble y pa' chamba, amigos. Ahí está el caballito, el potrillo, 2 añitos de edad. Véanlo, chulo. Ya se escapó por ahí un becerrazo. Ahí va el caporal de caporales, guáchenlo nomás. Se le fue. Ahí va. Ahí va. Siendo corajes y todo, pero ahí va. Espérate, güey. Ya lo echaron a correr, ¿eh? Ya. ¡Tienes esa portería! ¡Mierda! ¡Estoy solo! ¡No! Se va a fallar, pegaron el día de la chingada, ¿eh? ¡Sí, ya me cargamos! ¡Ahora! Bien, amigos, seguimos. Vean nada más este caballito, hermoso caballito. Ya se deja montar, ya sabe de monta y a pelo, no se incomoda, ¿no? Mansito. Sí, sí. Es mansito. Es mansito el cabrón. ¿Qué edad tiene? 5 añitos. 5 añitos, ya está bueno, ya noble. Sí. ¿Y pachamba? ¿Qué tal es pachamba? Sí, trabaja. Jala, el arado y todo el chamba. Jala bien. Ahí está. Sí. ¿Cuánto pide? Estoy pidiendo 13 varos. 13 barotes. Sí. 13 barotes. Ahí está, amigos. Ahí está un caballito bien bonito. 5 añitos. 13 barotes. Aquí con el compita Andrés. Échense la vuelta aquí al mercado del ganado. ¿Cómo no? Ahí está. 13 barotes. ¿Es criollito? Sí. Criollito. Está bien bonito. Una patita blanca. Y la de atrás y la de enfrente, amigos. Sí, ahí ya han montado hasta damas, ¿eh? Ay, de no. Dócil que es el cabrón. Seguro, entonces. Sí. Ahí está, amigos. Un caballito seguro para la monta. Las cabalgatitas, entonces sí. Sí. Y se las rifa. Ahí está, amigos. Vean. Bien tranquilo. Ahí quedó Andrés, mira. Con eso la hicimos. Preciotas. Pues ya empecé. Pues bien, amigos, seguimos, llegamos aquí a los borreguitos, ya saben, con la amiga y fiel amiga Jasmine. Aquí 8x8 está, no falla, ¿va? Claro que no, aquí estamos cada 8 días en el tianguis de Tenancingo para que nos vengan a visitar. Traemos borreguitos torpe, chivos de las diferentes razas, Boer, Sanin, Katadin y los Dorper, que le digo que se le salen muy buenos. Esos para la cría y para la carne le salen muy buenos, para que vengan y nos visiten. Entonces eso es como los que recomiendas un poquito más. Pues sí, Dorper. El Dorper ya es lo que más, ¿no? Lo que tiene más venta y Dale. Se mueve un poquito más. Ahí está, para que tomen el dato, amigos. Y pues vámonos con los precios, Yasmina. Así como este güerito. Eso es de 1,350. 1,300 los güeritos. Y ya machitos, por ejemplo, como la de arete amarillo de 1,800. Ese aretito, ándale, ese Andrew. ¿1,800? 1,800. Dorpecito ese. Es Dorpe, es cordera Dorper de 5 meses. ¿Y esa cargadita? En 2,000. 2,000 pesotes sí. Ya cargadita, amigos. Y estas de aquí, que están más grandecitas. Esta que se me echó a correr. Esta se la vamos a poner en 2,800, pero ya viene cargada. Ya viene, sí, es lo que vemos. 2,800. Por lo regular, puros de a dos tienen. Ajá, ¿por puros parto? Sí, puro parto. Parto gemelar. Oh, muy bien, amigos, ahí para que le chequen. Y de aquel lado tenemos ahí el buen Giovanni, ahí está despachando ahí los chivos. También hay chivos, cómo no. De a 1,000 barotes los chivos, ahí lo agarramos en la mera venta al Giovanni. Pero 1,000 barotes también los chivitos ahí. Ahí andan
la mera venta. Y ahí están los dorpercitos todos, amigos, aquí para que se den la vuelta con la amiga Yasmin. Ahí está el Dylan también, con sus carrazos. Muy bien. Pues vamos eso, a mandarles un saludo a todos nuestros paisanos que están en Estados Unidos y ven los videos. Sí, sí. Un saludito aquí de parte del canal, un abrazo aquí de Andrew, de todos nosotros. Sería todo. Ahí estamos, amigos. Ya me rayó mi sombrero aquí, nomás este gallo. Este pollo, ahí está el pollo, amigos. Este pollazo ahí para el tiro. Para el tirón, está bueno. Ahí está el perrón, mire, chequenlo. Pollito. Quiere 9 varos por él. Es Kelson con un piquetito de ácil. Ahí para que le chequen. Está bueno. Y dice que ahora Armandito trajo pura cajeta. Ahí están las cajetosas. Ahorita se los enseñamos. Puro gallo. Dice que garantizado que gana una pelea. Bueno, eso no nos dijo, va. Pero que están buenos. Están buenos. Ya quiere tiro conmigo. Ahí están los zarapes de los gallos, ahí están. Cálmate, gallito. Ahí está, ¿no? Pues el que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Ah, este sí está poderoso este, ¿eh? Este sí avienta. Sí, no, este sí está bravo, ¿eh? Este tiene punch. Tiene harta fuerza en sus patas, este. Sí, bueno, yo que lo estoy agarrando, se siente, amigos, se siente. Pollito también. Este pretende acá el patrón Armando, 1,006 barotes. Esta es la pura cajeta, pura calidad. Este es Sweater con Kelso. Ahí está, puro, miren, amigos. Chequenlo, bueno, está pollo todavía. Este está bueno, mírenlo. Ahorita me quería dar ahí unos picotazos, ¿ya vieron? Este está bravo. Este es bravo. 1,006, amigos. Aquí con el amigo Armando, vengan y traten con él. Les puede dar mejor precio, cómo no. Mírenlo cómo traba este. Ahí está otro igual, amigos. Otro igual, tenemos 3 de estos, de estas racitas. Están buenos, están chulos y están pollos. Están pollos, están bien buenos para el tiro estos. 1,006, igual. 1,006 barotes. Está bueno este canijo también. Vean nomás. Los patitos, los espolones. Está bueno el pollo. Están bien patones. Ahí para los conocedores, ahí ya sabrán más que uno, ¿verdad? ¿Cómo no? Pero le pueden checar. Ese es el más bravo, el Armandillo. Y pues por último este otro pues es igual, amigos, ya para no sacárselo, este es de la misma racita, igual 1,006, platiquen aquí con el amigo Armando y hasta les mejora el precio, ¿por qué no? Ya se llevan los 3 de una vez, se armó para que se lleven un buen equipo ahí para los palenques. ¿Cómo no? Y vamos a pasar aquí con el sucesor Armando, ¿cómo no? ¿Cuánto por los habaneros, Armandito? 600. 600 barotes. Apoyito también, ¿no? Este. Pata corta. Pata corta. Ahí está, amigos, ¿cómo no? Ahí está el Armandito, es el que sabe. 6 barotes. ¿Y estos, Armandito? ¿Igual? ¿6 varos? 30, 40. Chale, fierro igual. Ya 6 varos los gallitos, los habaneros. 6 varos. Están bien bonitos los habaneros. Bien bonitos.
Este está más chiquito. Está bien bonito, amigo. Bien bonito que está chiquito y todo. Pues ahí está, amigos. Vean nomás qué bonita yegua. Yegua. Preciosa, 2 añitos y medio la yeguita, muy bonita, pintita, chula que está, nuevecita, dices que apenas. Nuevecita, de 2 años y medio, yeguita. Ay, apenas va que iniciándose, está muy bonita la yeguita. ¿Cuánto pides, hermano? Estoy pidiendo 10 varos por ella. 10 varotes. Bien bonita, ya se deja montar a la perfección, ¿no? Novia. Sí, ya nomás le falta un puntito de trabajo, traerla. Uh-huh. Y ya. Todo bien. Ya quedaría el tiro, ¿no? Sí. Pero ya te la puedes llevar a una cabalgatita, ¿no? Ya, cabalgata, sí. Sin falla alguna. Ya está, amigos, 10 varotes aquí con el compita. ¿Cómo te llamas, hermano? Alexis. Alexis, aquí. Ahorita a ver si nos regala su número. Ya lo ponemos ahí abajito del video. 2 añitos y medio. Nueva. Apenas empezando. Ya respeta la sillita. Bien bonita. Y ya la vieron ahí cómo trotaba. Falta un poquito de trabajo, como todo cualquier caballito, ¿no? Pero sí. Pues ahí está, vean lo que chulo está. Ya nada más, hermano, si la vuelves aquí a pasear para los amigos del canal. 10 varotes, amigos, anímense aquí con el compita Alexis. Una yeguita pinta, bien bonita. Ahí vean el pechito, lo trae este cafecito ahí de otro tono. Blanquita, bien bonita. Chula la yegua. Pues ahí está, hermanito. Mira, con eso la hicimos. ¡Hijo de su puta! ¡No mames! ¡Déjala! ¡Chauer! ¡Espérate, aguanta el pedo! ¡Ya! Es que, pero ¿cómo? Hay que adaptarle la que... ¡Hijo de su puta madre! Amigos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien todos ustedes. Hoy estamos en un nuevo video. Estamos aquí en la cuadra García. Aquí vamos a ver unos ejemplares que tienen muy bonitos. Son todos raza española. La yeguada viene del Rancho El Cortijo. Es un rancho muy famoso aquí en el Estado de México. Estamos aquí en el Rancho García. El rancho está ubicado en el Estado de México, en el municipio de Villaguerrero, muy cerca de Tenancingo. Para que mucha gente pregunta si lo que estamos mostrando es confiable, todo eso, pues aquí todo es confiable. Javier es el responsable del rancho. Javier, muchas gracias por recibirnos aquí en el rancho. Gracias. Mostrando los caballos que tienen, muy bonitos. Miren, este ejemplar se llama El Mexicano. Tiene una edad en promedio entre 13 y 14 años, trae registro. Javier, puede pasar más información. Ahí les va a pasar papeles del caballo, pasaporte, registro, todo eso. Vean el caballo, vamos a trabajarlo aquí, vamos a dar unas vueltas para que lo chequen. Y muchas gracias, amigos, por seguirnos en el video. Estamos a sus órdenes. El día de hoy estamos en la cuadra García. Vamos a mostrar unos 15, 14 caballos que tienen aquí para que los puedan ver. Javier, muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Gracias. Puro picadero. Bueno, amigos, miren, aquí está el caballo de nombre mexicano. Les decía que tiene entre 13 y 14 años. El caballo estaba bien dañadito, pero ahorita nos ganó, se nos revolcó aquí en la tierra. Pero bueno, finalmente tiene un lado bonito y un lado ahí medio sucio. Ahí lo pueden ver. Las crines están bien. Tiene buen paso, véanlo. Trae baile y trae paso español, el caballo. Está bien trabajado, es un caballo ya de silla, que lo pueden montar, de mucho brillo, porque sí son caballos de mucho brillo. Es un caballo español Terry, y les decía, tiene entre 13 y 14 años, una alzada de como de unos 55, unos 60 aproximadamente. Es especial para semental también, la gente que le quiere invertir lo puede usar también para un caballo para semental. Chequen, ahorita estamos aquí dando la vuelta, es el picadero, y no se ve un problema que se pegue con los cascos, que tenga un problema de patas, como laminitis, un casco chueco. La verdad es que el caballo está muy bien. Lo pueden ver, contactar a Javier. Javier, ¿cuál es el teléfono que tienes? El número es 7221-301915. Ok, Javier, muy bien. Amigos, realmente los precios están súper bien para los caballos que están teniendo. Contacten a Javier, les va a gustar el precio, les va a gustar lo que va a mandar información Javier. Contáctenlo y verán que harán una buena compra. Chequen los caballos no están lastimados, que estén golpeados, que estén lastimados del hocico. Muchas veces se ven los caballos lastimados de lo que es la nariz, el hocico roto, las comezuras. Es un caballo que está bien, aquí los tienen bien cuidados. Aquí al fondo pueden ver los caballos, cómo los tienen. Entonces, contáctenos, amigos, y estamos aquí en Villaguerrero, Estado de México.
¿Sale? Español cartujano. Sí, es cartujano. Vale, ahí está. Hola, hola, vamos a entrar, vamos a entrar, chingados. Chico, te rato, ¿vale? Sí. Vale, listo, ¿no? Bueno, amigos, estamos aquí medio espantados, ya que la cría, pues es una cría nueva que tiene la yegua y está media, media alegre. Y aquí nos quiere dar. Oh. Esa es hija del... Del único, esta, okay. Es hija del único. Bueno, amigos, estamos aquí haciendo entonces el video que nos la yegüita no nos deja. Esta es una yegua cartujana, igual del rancho El Cortijo. Es una yegua que trae registro, pero es una yegua que nunca se ha montado. Solamente se tiene para pura cría. Es una yegua noble finalmente, pero es una yegua que no se ha montado. Tiene entre 8 y 9 años de edad, está en su edad reproductiva. La cría tiene 10 meses más o menos, aún se la quitan. Esa es hija del caballo que tiene poliomielitis, el que se llama El Único. La yegua trae registro, el padre trae registro y la yeguita pudieran también adquirirla. Obviamente si no trae registro va a ser un peso muy accesible, pero ustedes pueden adquirir el registro ANSE con la copia del certificado de los padres. La meten a valoración y pues ya ahí entrarán los jueces para hacer el juicio y darles la certificación, ¿verdad? Entonces, es una yegua que tiene entre 8 y 9 meses de edad, tiene entre 8 y 9 años de edad, rancho Cortijo, pero viene la yegua, trae registro, es valla, color cafecita con cabos negros, ahí viene la yegua, darnos un... Me corretea otra vez. ¡Ay! Y nos vamos a sacar la yegua. Bueno, pero aquí está la madre. Igual, la pueden ver, ¿eh? Vamos a ver las vueltas. Trae el fierro, miren. Ahí está el fierro de la yegua. Y vamos a dar unas vueltas para que la vean. ¿Vale? Cuidado, hombre. Cuidado. Take it with the baby. Ahí la pueden ver, amigos. Ahí se ve el fierro de la yeguada. Vamos a salir con la cría. ¡Prepara la otra! Está buena la cría. La cría también está a la venta. Es yegua. Tiene entre... Es potrito. ¿Es potro? Es potro. Es potro. Dice que era yegua. Es potro. También está a la venta. Tiene entre 9 y 10 meses de edad. Y está disponible también a la venta. Todo se vende. Entonces, pues ahí está. A la orden, amigos. ¡Oh! Ahí está. Le decía que la yegua nunca se ha montado. Es una yegua que se ha tenido todo el tiempo para vientre. Pero la yegua es noble finalmente, ¿verdad? Entonces, es cosa de trabajo y poder trabajarla y poder montarla, ¿verdad? Pero ahí está, para vientre está excelente. Bueno, amigos, estamos con este caballo. Este caballo está muy bonito. Se llama El Único. Es un caballo español, es un caballo español cartujano. Este caballo mide aproximadamente como 1.60 a la que es la cruz, 1.65. Es un caballo alto, pero tiene un pero, amigos, y es importante que lo conozcan. Este caballo tiene un problema de la mielitis, tiene 2 años con el problema. Lo han estado atendiendo, la verdad es que el caballo ha mejorado bastante, pero tiene un problema de la mielitis. Es un caballo que tienen aquí en la cuadra García para semental. Lo maquilan y también está a la venta. Pero es importante que sepan que es un caballo que trae un problema de la mielitis. Es un caballo que está en tratamiento, ha mejorado bastante. Pero ustedes saben que la mielitis es un problema que cuesta mucho trabajo corregirlo o no se corrige de plano, ¿verdad? Entonces, es un caballo cartujano, trae registro, trae chip, trae papeles. Tiene una edad aproximadamente de los 8 y 9 años de edad, es lo que trae de edad. Y es una altura buena. Ahorita el caballo está un poquito bajo de peso por un problema que trae de la mielitis. No se le da mucho de comer para que el peso no le afecte. Pero es un caballo que en sus tiempos estuvo bien. Pero ahorita lo tienen solamente para semental. Si alguien se interesa para maquilas o para comprarlo para semental, contacten a Javier. ¿El teléfono, Javier? Es 7221-30-1915. Uh-huh. En caso, ahorita vamos a presentar a los hijos de él. A los hijos. Este caballo ya tiene aquí. Sí, ya tiene cuadra. Hijos, sí. Ok, perfecto. Bueno, amigos, es un caballo, se llama El Único, español cartujano. Igual de... Entre 8 y 9 años, igual de la yeguada al Cortijo. Ahí se ven, aquí se ve el fierro, miren, aquí pueden ver el fierro. A ver, Andrew, si puedes aquí enfocarle, por favor. Es yeguada del Cortijo.
Digo, pero es un caballo que tiene laminitis. Lástima que el caballo tiene ese problema. Si no, es un caballo que tal vez ni venderían, ¿verdad? O ni siquiera lo tendríamos aquí en exhibición. Pero bueno, tiene en mente gente que le interesa, lo va a gustar. Si les interesa, contacten a Javier y lleguen a un buen acuerdo y en el precio. Y pues obviamente él tiene manera de cómo transportarlos y cómo llevárselos, ¿verdad? Entonces, ahí están, amigos, de Cuadra García, el único. A sus órdenes. Bueno, amigos, estamos con otro caballo. Igual es un caballo, pues ya está haciéndose blanco, sea tordo. Es el de nombre Uster. Tiene aproximadamente entre 8 y 9 años de edad. Es un caballo que trae registro. Cuenta con todos los papeles en regla. Tiene una estatura más o menos de 1.60, Javier, 1.55 más o menos, entre 1.55 y 1.60. Es un caballo alto, es alto reproductor, amigos. Raza cartujano de Rancho El Cortijo. Y aquí no pueden ver igual el fierro. Todo está bien, el caballo se ve entero, se ve bien de patas, de manos, de brío. Pues ya saben que esos caballos son de mucho brío, obviamente son muy elegantes, se requiere dominio sobre ellos. Ya es un caballo que se monta. ¿Qué hace, Javier, ahorita el caballo? Pasa español, baile, pues ahí le van metiendo pasaje, pero el caballo muy... Pero ahorita ya baila y... pasa español. No sé si Andrew tuvo la oportunidad de grabar al fondo, están los caballos ahorita. Estaba el caballo, ahorita que llegamos, el caballo estaba solito bailando, sin música, sin nada. El caballo nomás está ahí solito moviéndose. Al fondo está un caballo que está ahí, las mismas características, pero se está moviendo. Igual estaba ahí trabajando solito, ¿verdad? Entonces, si quieres dar unas vueltas para que lo veamos cómo se mueve, porfa. Bueno, amigos, ahí está. Al revés. Bueno, está ya. Jovencito, 8 o 9 años de edad. Véanlos, están enteros, no están lastimados de las patas, de lo que es, que estén espoleados, no están espoleados, que estén rajados de la panza, pelados, no, nada de eso, que estén lastimados de los hocicos, de lo que es la nariz, las comezuras, no, son caballos que pues están bien cuidados, bien trabajados. Chéquenlos, de en peso también están bien, no son caballos flacos, los tienen bien cuidados. La verdad es que los tienen bien aquí, bien tratados los caballos. Muy noble, Y muy noble el caballo. Noble, de buen temperamento, supongo, ¿verdad? Sí. No, te acercas con los caballos y no pelean. No pelean, ok. Es importante eso. Pues ahí está, amigos, para que se animen, contacten a Javier. Vamos a también poner el teléfono ahorita más tarde ahí para que lo puedan contactar. La verdad que ahora sí tienen buenos caballos por aquí. Recuerden, estamos en Rancho García, Cuadra García. Estamos en Villa Guerrero, Estado de México. De Toluca, la ciudad de Toluca, se hacen ustedes por la pista media hora, 40 minutos a lo máximo por la pista. La gente que no conozca la zona, llega a Toluca, de Toluca agarra dirección hacia el sur, en el municipio de Villa Guerrero. Sí, pues aquí les queda de paso, y pasa la pista. Sí. Pista, llegan aquí al rancho y los pueden ver sin problema. La gente de los alrededores se ubica bien el lugar, Villa Guerrero, entonces aquí los pueden contactar a Javier para que se los muestre y ojalá puedan hacer trato con estos caballos. No dejen pasar la oportunidad, la verdad es que vale la pena comprar este tipo de animales. Ahí está, ¿no? Véalo, no se pegan las patas, no se tropieza. Al revés. Bien. Dale al revés ahora, hijo, para que veamos cómo mueve. Eso, vean. No hay que estarles pegando con el lazo y que se empiecen a manotear, a cabecear. No, lo vaya solito. Lo que les falta es que alguien se los lleve a su casa, su rancho. Y sí, ¿eh? Para que los trabajen. Vale, vale. Bueno, amigos, ahí está. Es para sacarles la pulpa, ¿eh? Sí, para maquilas, Javier. Sí. Hay que meterlos a maquilar. Ahí está. Listo, amigos. Bueno, amigos, estamos con otro ejemplar. Igual es un español cartujano. Este caballo, a diferencia del anterior, tiene un cuello más grueso. Todos pueden ver en esta parte de acá, pero es un poquito más chaparrito. Medirá 1.55 a la cruz, pero es un caballo que se ve más robusto, que se ve un poquito más de más volumen. Es un caballo español cartujano, igual de Rancho El Cortijo. Es un caballo que se ve bien de patas, de manos, se ve bien. Tiene una edad entre 8 y 9 años de edad. Ustedes pueden ver aquí en el hocico, no se ve que tenga lastimado por los frenos, bozales que a veces les ponen. Miren, chéquenlo, no se ve lastimado, ven el hocico, está bien. Es un caballo noble que se deja agarrar, no es un caballo que pelee con uno, que se van a hacer las manotadas, mordidas. Es un caballo que se monta. ¿Y qué hace, Javier? Ahorita hace... Baila y pasa español. Uh-huh. Y ahí lo tenemos ya. Ok. Corrigiéndolo. Perfecto. Pues bueno, ya está listo el caballo, amigos. Ya lleva un buen trabajo de avance. Está en una edad buena para reproducción, para poder sacarle ahí para las cabalgatas, sacar crías de esos caballos. Pues quien le interese pueden contactar a Javier aquí en la Cuadra García.
Ya son caballos que se montan. Ahorita vamos a dar unas vueltas aquí al caballo para que todos lo puedan ver cómo trabaja, que vean que no tiene un problema de patas, de manos, vean que no están cortados de nada, porque a veces se le están lastimados de aquí que por la espuela, que los lomos estén lastimados, que estén hundidos, vean las ancas, se ve bien. Es un caballo que se ve bastante bien, de nombre Volcano, edad 8 o 9 años de edad, una alzada de 1.55, cuentan con papeles. Obviamente, si quieren más información, en el registro van a encontrar, en el ANSE van a encontrar toda la información que puedan recibir el caballo, como padres, abuelos, estatura, edad, todo eso, el chip que traen. Entonces, son caballos de registro. Aprovechan la oportunidad, lo están dando muy buen precio. No podemos decir precio aquí en el video, pero la idea es que contacten a Javier, le pidan información. Javier puede mandarles videos, fotos, fotos del registro, todo eso lo pueden encontrar. Contestar con Javier. Entonces vamos a dar unas vueltas y vemos cómo trabaja, ¿no? Se va a revolcar. Se va a revolcar. Jálalo, jálalo. Ya se nos queda aquí, como están recién bañados, entonces se quieren dar otro baño, pero de tierra. Entonces vamos a moverlo rápido para que no se nos vaya a ganar y nos quede revolcado aquí en la tierra. Chéquenlo. Cheque el movimiento de las patas. Volea más, las manos. Volea más, ¿va? Si checan el voleo de las patas delanteras, las manos, perdón, no las patas, las manos, se ve bien. Yo creo que trae buen baile, Javier, ¿cómo se ve en el baile? Sí, baila bien. ¿Bien? Sí. Y se ve un caballo más fuerte que el otro, ¿va? Sí. Se ve más robusto, de cuello y de pecho. Sí, es más fuerte el caballo. Más fuerte, se ve más fuerte. Ahí están mis amigos, miren. No olviden darle like al canal, ojalá les guste el video. Por cuestiones de tiempo no pudimos montarlos, pero ciérrale. Pero la idea es que contacten a Javier. Javier les puede ya pasar más información, más detalles de que cuántos años tienen, papeles. Vean cómo caballo volea. Ahí está. El caballo trae brío. Se nos están ahorita poniendo aquí ya un caballo que ya se nos soltó. Pero bueno, ahí está el caballo. Se está moviéndose bien. Responde. Dale al revés, hijo, para que lo veamos. Para que lo vamos a mover. Oh, eso, ni en la voz entiende. Ahí va el caballo a dar. Ahí está. Ahí va. Chéquenlo. Es un caballo que ustedes lo pueden usar para las cabalgatas, para maquilas. Aquí pueden sacar un buen negocio, ¿verdad? Finalmente. Hay gente que dice que un caballo no es una buena inversión. Pues yo opino diferente. Yo creo que los caballos nos pueden dar mucho. Nos dan el placer de trabajar con ellos. Y aparte, por un maquilar, los vas a sacar crías y venderlos. Ahí está, amigos. Contacten a Javier en Cuadra García, en Villaguerrero, Estado de México. Ahí está. Listo, miren, chéquenlo. Oh. Bueno, amigos, miren, chequen esta chulada de caballo. Aquí estamos con Javier nuevamente. Miren, este caballo no trae registro. ¿Por qué? Porque aquí nació en el rancho. Es un caballo que es hijo del caballo que le mostramos que tiene laminitis, y una yegua que te vamos a ver más tarde. Este caballo aquí nació, ese caballo tiene 2 años, 3 meses más o menos. 2 años, 3 meses. De nombre Agapito. Está ahorita en color moro. Cuando sea soldada adulta va a llegar a un color blanco, va a ir pasando los colores, va a ser tordo, moro, va a ser tordo y luego va a ser blanco finalmente, ¿va? Pero es un caballo que está sano, de cascos, todavía ni siquiera lo han errado, está el caballo sin errar. Sí, nada más es un caballo joven, más se desgaste, se recortó. Pero es un caballo que está sano, tiene 2 años, 3 meses, nació aquí en el rancho, en el Rancho García. Es un caballo noble, que no pelea con uno. Chéquenlo, está bien, está sano. De crines, pues ahí la lleva. La estatura todavía creo que alcanza unos 2 centímetros más, ¿sí? Sí, más, sí. Como unos 55 llegarán. Más o menos. Creo. De carnes, pues ni se diga, véanlo. Está fuertísimo. Lo que quiere es trabajo este caballo, ¿va? Que alguien ya lo empiece a trabajar para que lo haga a su modo. Es importante porque el caballo está joven. Entonces, un caballo que lo pueden usar es a su modo. Le pueden dar la rienda que ustedes quieran. Usarlo para gente adulta, gente pequeña, para que lo puedan trabajar, ¿va? Entonces, es un caballo de nombre Agapito. 2 años, 3 meses. Nació aquí en el rancho. No tiene papeles. Entonces, el precio yo creo que está muy, muy accesible. Y es un caballo fuerte, robusto, y es hijo del caballo que tiene el problema de la meningitis, ¿sale? Entonces vamos a dar unas vueltas para que lo vean cómo trabaja, ¿sale? Apenas el caballo se le está pidiendo, apenas empezar a poner la silla para que la sienta, lo empiezan apenas a mover. Entonces es un caballo que, véalo, es un caballo fuerte, pues la alzada está buena. Yo creo que puede llegar un poquito más, todavía falta como un año más para que acabe su desarrollo total. Y de buen paso, no se debe que tenga un problema de patas.
de manos. De crines está bonito. Es un caballo joven que no sé, 4 o 5 años más ya va a empezar a agarrar un color más blanco, ¿eh? Pero ahorita va a estar un caballo tordo. Se ve bien, no tiene ningún problema de mañas, que sea peleonero, mordelón, pateador, pues no se ve que tenga un problema de esa parte. Contacten a Javier para que les pase más información. El caballo apenas lo empiezan a montar, no tiene nada ahorita de trabajo, entonces el caballo lo pueden hacer ustedes a su modo. ¿Sale? Véalo. Y está fuerte el caballo, está ancho, Javier. Sí, está ancho bueno. Caballo. Es para hacerse el caballo. Para hacerse. Muy noble. Sí. Ah, dale vuelta al revés ahora. Oh. Vean el cuello, cómo tiene el cuello. Es un cuello ancho. Muy ancho el cuello. Es un caballo que también pueden usar también para las maquilas. Digo, está chavito, pero unos 2 años más y ya lo pueden empezar a maquilar. Con garantía de que van a sacar buena raza, ¿va? Igual, si alguien lo compra, le puede poner su fierro. Que no trae fierro, entonces sí. Lo pueden marcar a su. Y es que el Tec son gancho. Puros. Sí, son puros. Son, o sea, puros, puros. Son caballos puros, no están cruzados. O sea, saben no. Quién es el padre, la madre de aquí mismo los tienen. Entonces, con toda confianza pueden contactar a Javier. ¿Sale? Muy bien. ¡Oh! Hay que lo vea mejor. Chéquenlo. Bueno, amigos, aquí estamos con Javier nuevamente. Este es un caballo que tiene 3 años. Línea español Terry. También nacido aquí. Es un caballo que no tiene registro. Es un caballo que aquí nació. Es hijo igual del hijo del caballo mexicano. Del mexicano. Del primerito del primero. Español. Ok. Es un caballo, su padre se llama mexicano. Ya lo mostramos en el video. El nombre es el mexicano, el padre. Es un caballo que tiene 3 años. Es un poquito más chaparrito que el resto. Pero está bien brioso. Es un caballo de mucho brillo, ¿eh? Es un caballo que yo creo que si lo trabajan bien, después da buenos resultados para la tabla, para el baile. A veces los chaparritos son los que más se mueven, son los más moviditos, ¿verdad? Está de buenas carnes, está fuerte. Les decía, de mucho brillo. Chequen los movimientos de las patas. No tiene que esté dañado, que esté chueco, que cogí de alguna pata. Está todavía ahí sin herraduras para que ustedes lo vean, porque está chavito. Apenas lo están empezando a trabajar. Ahorita, Javier, ¿qué hace? Nada. Está para que lo empiecen de cero. Sí. Pero sí tiene harto brío, ¿eh? No se entran para atrás. Este caballo en su edad adulta se va a hacer blanco. Está especial para las cabalgatas, para el baile. Es un caballo que pueden adquirir, ¿eh? Aquí con Javier. Dale al revés, Javier, para que veamos. Cómo. El caballo, a pesar de que está sin trabajo, pues entiende el caballo bien. Se mueve bonito. Tiene buen paso. No se pega. Chéquenlo. Lo que quiere es que alguien se lo lleve para que lo trabaje. Y a buen precio. La verdad es que los precios van a estar muy accesibles. Van a estar muy cómodos. Y entonces, pues contacten a Javier. Yo creo que les va a gustar el trato que les va a dar, los precios, sobre todo los precios. Entonces, y no olviden que eso los puede llevar, se ponen de acuerdo en el flete y contáctenlo. O ustedes manden por él, ¿va? Aquí estamos muy cerca de la pista, estamos aquí a 100 metros de la pista de Tenango y Iztapan de la Sal, aquí en municipio de Villa Guerrero. Muy buenos caballos, ¿eh? Contacten a Javier. Oh. Ahí está, chéquenlo. Alzada, Javier, ¿qué te gusta? ¿Unos 50? Más o menos, ¿no? Unos 50 de alzada, ¿va? Unos 50 de alzada. Es un caballo que chequen las patas, no tiene broncas. Véanlo, crines ya largas, las crines están bien. Y vean, el caballo tiene temperamento, ¿eh? El caballo quiere que lo trabajen. Entonces, ahí está, amigos. Buen temperamento. No tiene fierro porque este ya es un caballo que aquí nació en el rancho. Ya son caballos aquí nacidos. Obviamente el precio pues es muy accesible. Contacten a Javier para que les dé precio, ¿va? Y les dé más detalles de los caballos. Si quieren fotos, videos, más detalles, contáctenlo. Muy bien, Javier. Bueno, amigos, miren, estamos con este caballo, bonito color de cabos negros. Es un color cremino con cabos negros. Es español Terry. Este caballo, yo creo que en un futuro, Javier, ¿qué color va a agarrar? ¿Qué color estimas que agarre? Con flor durazno, ¿no? Color durazno, ¿va? Sí. Color durazno. Es un buen caballo bonito. Ahorita lo raparon de arriba un poquito, pero está el caballo bien, está entero. Es un caballo joven. Ahorita mide como 1.50, 1.55 a la cruz. Está joven, les decía. Tiene 2 años el caballo. ¿De nombre, Javier?
¿Qué no te acuerdas? Antes que alguien, ¿no te acuerdas? Te me decías, ¿cómo se llama? Bueno, el gallo. Este es el gallo. Este es el gallo, este, cabos negros, este, es un caballo que está para hacerse, tiene 2 años, entonces ustedes lo pueden hacer a su modo, para baile, para la tabla, este, para todo lo que ustedes quieran, cabalgatas, es un caballo joven, noble, vean nada más el ancho ahorita que tiene, y tiene 2 años, entonces este caballo promete ser un caballazo, vean el cuello ahorita, está de buen ver, este... Y vean las ancas, todo se ve bien, este, y como dice Javier, es un caballo, va a ser un caballo en un futuro bayo, tal vez lobo gateado, un poquito lobo gateado, puede ser. Igual y, es el padre es el mexicano. Mexicano, ok. El padre es el mexicano. Entonces sí va a ser como bayo, yo creo al final. Sí, un caballo. Como bayo. Es un caballo que aquí nació, es un caballo que no trae registro, es un caballo que está para hacerse. Este, son caballos de mucho brío. Este, obviamente, pues hay que tenerles control. Vamos a dar tantas vueltas para que los chequen. Ahí está, ahí va. Véanlo, está bien de sus patas. Quítate gallo porque te va a ayudar. Este, alegre, véanlo. Buenos movimientos. Vean el pecho que tiene. Y está joven, tiene 2 años ahorita. Entonces, este. La que se quise la gamarra. Está fuerte del cuello, de las ancas, todo se ve bien el caballo. Y va a ser un color bonito, un color bayo, un color cremoso se va a hacer. ¡Oh! ¡Oh! Al revés, ahora al revés. Ahí va. Es un caballo que tiene 2 años, entonces aquí lo pueden hacer ustedes a su modo. No trae registro, y obviamente pues el precio está muy, muy accesible el precio. Contacten a Javier. Algo les va a gustar el caballo. Tiene mucho brío. Mucho brío, sí. Y tiene temperamento, sí. Sí, está bueno este. Y el otro también, ¿no? Tienen. Sí. No, pues, porque te echan tantito maquillaje, salo. ¿Ves que está tantito maquillaje? Ahí está, amigos. Caballo de mucho brío, ¿eh? Está fuerte el caballo, ¿eh? Oh. Ya nomás aquí ya nos bañó de tierra aquí, pero... Pero bueno, caballo, donde sea, está bueno, está bueno, ¿eh? Está bueno el caballo, ¿eh? Mucho frío. Ahí está, amigos. Contacten a Javier para que nos dé más información. Amigos, estamos con este caballo. ¿Cómo se llama, Javier, este caballo? Le pusimos el bombón. El bombón asesino. Este. No, sí, es un bombón. Es un caballo del hijo del único que vimos al principio del video, que es el caballo que tiene problemas de laminitis. Este caballo, no me da cuenta la edad que tiene. Yo creo que mucha gente pensaría que tiene como 3 años, 2 años y medio, a lo mucho, ¿va? A lo menos, a lo mínimo 2 años y medio. Tiene 1 año 8 meses, vean la alzada que tiene, mide ahorita como 1.55. Es un caballo que promete estar de muy buen tamaño. El caballo, el único, el que tiene problemas de laminitis, es un caballo alto. Este, y este caballo pretende ser, pues, más alto que el padre. Y vean nomás la conformación. O sea, está bien de cuerpo, de manos, de patas. Este, las crines, apenas está vistiéndose las crines. Miren, apenas vienen ahí sus crines. Es un caballo joven, 1 año 8 meses. El bombón es nacido aquí en la cuadra García, en el rancho García. Este, está a la venta. El precio... Pregúntale, Javier, lo están casi regalando. La verdad es que muy, muy buen precio. No dejen la oportunidad, no dejen que se los ganen, amigos. Es un caballo, vean nada más. Yo desde que llegué hace un rato dije, Javier, ese está bueno, Javier. Y vean nada más el hocico, este, cómo lo tiene. Está jovencito, no tiene ningún problema, véanlo. Los asientos están perfectos, este, los dientes, todo está bien. Es un caballo, yo cuando llegué aquí... Le dije, ya sé cuánto quieren por ese. La verdad es que no puse el precio, pero la verdad es que contáctenlo. Se los van a robar de volada este. Me los voy a robar en el buen sentido, ¿verdad? Se los van a quitar a buen precio para que se lo lleven. Vean nomás el cuello, el largo del caballo, este, la altura. Y es un caballo, pues no, es un caballo que no está complicado, que sea un caballo mañoso, que golpee, que sea pateador. Es un caballo que, miren, estamos aquí platicando y el caballo tranquilo. Y a pesar que es potro, 1 año 8 meses, otro potro estuviera aquí peleándose, revolcándose en la tierra ya. Entonces, amigos, no dejen pasar la oportunidad. Es un buen caballo. Vamos a la WhatsApp para que lo vean. Chéquenlo. De muy buena alzada. Muy recomendable. Chéquenlo. Véanlo, ahorita sus crines, apenas empiezan las crines. Este caballo en su edad madura va a ser un caballo blanco. Este, va a pasar ahorita por color gris, negro, grisáceo, tordo, y ya. Va a llegar a su color, finalmente cuando sea su edad adulta, ¿va? Pero es un caballo que ustedes lo pueden adquirir para hacerlo a su modo. Darle la rienda que ustedes quieran darle. Y lo más importante, sacar buenas crías.
el caballo, su madre y padre tienen registros. Es un caballo que ustedes lo pueden meter a validación y yo creo que no van a tener ningún problema, ¿eh? Para validarlo en la ANSE, pueden adquirir el registro, aquí le pueden pasar copia de los registros y ustedes mismos pueden registrar en la ANSE para tener aquí el certificado, su pasaporte, su chip, bueno, su pasaporte si lo quieren, pero el chip y el registro lo pueden obtener ya que los padres tienen registro y se lo pueden llevar a muy buen precio. Entonces, contacten a Javier para que les pueda dar el precio y más información de este caballo. Para que el caballo vale la pena. No dejen pasar la oportunidad. ¿Sale, vale? Bueno, amigos, pues ahí está el caballo. Es una yegua que tiene entre los 11 y 12 años de edad. Nunca se ha montado. Siempre la han tenido para vientre. Es una yegua de buena alzada. Ustedes pueden verla aquí. Aproximadamente unos 60, unos 55, unos 60 de alzada. Es una yegua sana, pero nunca se ha montado. Trae el fierro de Rancho Cortijo. Javier, ¿esa yegua trae registro? Sí. ¿Trae registro? ¿Trae sus documentos? Sí. ¿Es español, portugués? Cartujano. Español cartujano, amigos. Entre los 11 y 12 años de edad, es una yegua que nunca se ha montado. Está disponible. Se la pueden llevar a su casa. Obviamente ya es un caballo, ya se puede decir que va como a mitad de vida. Costaría un poco de trabajo trabajarla, pero para vientre yo creo que está bastante bien. El precio, olvídense, también súper, súper accesible el precio. Entonces ahorita vamos a ver cómo se mueve para que vean que está sano, que no tiene ningún problema. A ver, Javier, dale unas vueltas. Ahí la pueden ver, miren. Es una yegua de buena alzada, está ancha, de pecho, de cuello, las ancas ni se diga. Entonces es una yegua que promete sacar buenos potros, con un buen caballo, con un buen semental que tengan, pueden cruzarla y sacarle buena raza, ¿va? Entonces es un español cartujano, de entre 11 y 12 años la yegua, muy buena para sacar las crías. Y repito, nunca se ha montado la yegua, es una yegua que siempre ha estado en vientre y está disponible para su venta. El precio, súper, súper accesible el precio, para que se animen. Vale, vale. Ahí está, amigos. El rancho está ubicado en Villaguerrero, Estado de México. Carretera Tenango Iztapan de la Sal. Está sobre la pista. No tienen que desviarse para nada. Si ustedes agarran la pista, luego los lleva. Entonces contacten a Javier para que les pase la ubicación y puedan visitarlos aquí o les pueden mandar más información, ¿no? Muy bien. Ahí está la yegua, de buenos movimientos. Está fuerte la yegua. Listo. Bueno, amigos, estamos con otra yegua de nombre Lucy. Esta yegua tiene 3 años de edad. El padre se llama El Único y la yegua la acabamos de mostrar. ¿Cómo se llama la yegua anterior, Javier? La que vimos allá. Casey. Su madre es Casey, la yegua que mostramos, que le decía que tiene entre 11 y 12 años de edad, que tampoco se monta. Esta yegua tiene 3 años de edad, su padre es El Único, el padre es el que tiene el problema de la meningitis y la yegua es Casey. La alzada anda precisamente por los 1.55 de alzada. El cuello está tamaño mediano, está bien de conformación, no se le ven problemas de patas, de manos, no se le ha puesto freno ni falsas, todo el tiempo ha estado ahorita en el pesebre, solamente le sacan a retosar y a darle picadero. Miren, es una yegua tranquila, noble, aquí la pueden ver, está jovencita, pueden ver la dentadura, y pues miren, vean el pecho, no está raspada, cortada, de anca está bien. Es una yegua que puede darles buenas crías y la pueden trabajar apenas, o sea, está para hacerse, está para que ustedes la hagan a su modo, a su gusto. Está joven la yegua, solamente trae lo que es la cuerda para picadero y pues la yegua no trae registro, pero pueden obtener los registros del padre y la madre para que ustedes puedan sacar la certificación ANSE, ¿verdad? Pues ahí está disponible, amigos. El precio muy accesible también, contacten a Javier para que les pueda dar más información. ¿Vale? Vamos a dar las vueltas para que la vean. Ahí está, amigos, véanla. Es una yegua que pues obviamente requiere trabajo porque está nueva. Y son tantos caballos que no les da tiempo de trabajarlos, amigos. Entonces, quieren retos, amigos, también
moverlos, que alguien que les guste, que les pueda dar ese tiempo que necesitan un caballo, lo puedan tener con ustedes. Entonces contáctenlos para que les puedan dar información. Y lo más importante, que es gente de confianza, gente que no les va a hacer alguna cosa mal, un maltrato, yo creo que no, aquí son gente muy respetable, gente de confianza. Y digo, están en Villaguerrero, Estado de México. El teléfono vamos a poner más tarde en el canal para que ustedes puedan contactar a Javier. Aquí en la cuadra García o Rancho García, ¿verdad? A sus y aquí órdenes. Los metiendo, Salo. Ahora dale al revés. Y aquí los desamarrando. Ya es la última. Sí, está nueva. Ahí va. Ahí va. Yo soy una yegua que he estado todo el tiempo en pesebre, que no se le ha dado trabajo, entonces pues está disponible para que ustedes la trabajen, ¿verdad? No ha criado ni una vez, ¿eh? No ha criado ni una vez, no. Sí, es lo que aquí les comento. Tampoco se ha montado, entonces está nuevecita. Para que ustedes la hagan a su modo. ¡Oh! ¡Cálmate! Y amigos, estamos aquí con esta yeguita. Veanla, qué bonita, tiernita. Tiene 10 días que nació. Todavía está media tembeleque, pero ahí está mi delgada. Tiene buen paso, pues está chiquita, tiene muy buen paso. Bueno amigos, estamos con esta yegua. Esta yegua también tiene, es un español cartujano. Acaba de criar, tiene 10 días que crió. Se vende con todo y la yeguita. Veanla, qué bonita está. Vean aquí su rayita que tiene una rayita negra en todo lo que es el lomo. Esta yegua tiene entre 10 y 11 años de edad, trae registro, es español cartujano. Vean nomás el ancho que tiene aquí el pecho, el cuello, la alzada, tiene como unos 60 de alzada. La yegua está sana. Aquí pueden ver el fierro, vamos a darle aquí vuelta para que la vean. Está acá. Aquí pueden ver el fierro. La yegua está sana de patas, de manos. Javier, ¿la yegua la monta? No, también más ha sido para puro vientre. Puro vientre, todo sí. El tiempo ha sido de vientre, sí. Todo el tiempo. ¿Y la cría también se vende la cría? Sí, de aquí. ¿También la vas a vender? Sí, todo se vende. Todo se vende, ok. Bueno amigos, el caballo trae, la yegua trae su registro, tiene su cría. Se llama Ultra. Ultra, esta se llama Ultra, la yegua. De edad, decía que entre 10 y 11 años de edad. Sí. Y trae su registro, español cartujano. Sí. Rancho El Cortijo, sí. De ahí viene la yeguada. Y pues la puede llevar con todo y cría. La yegua ahorita no está cargada, no la han cargado todavía, está ahorita en reposo. Pero si alguien la quiere, pues también se carga de algún caballo que tenemos aquí, los que te presentamos, se puede cargar. ¿Y la maquila qué? ¿Gratis? Pues sí. ¿Y la gratis la maquila? Si se la llevan así, le damos la maquila gratis del que les guste a ustedes, ¿verdad? Hey. No les cobramos la maquila. Ya cerraron ahí sus 10 mil pesos de maquila, ¿verdad? Entonces la yegua no se monta, solamente ha sido de puro vientre todo el tiempo y con el registro. Y la cría también se va. Contacten a Javier, buen precio, les recuerdo el precio, están muy buen precio. La verdad es que hay otros caballos que son más caros, de mismas características, pero este está a muy buen precio. ¿Sale? Javier, si quieres dar unas vueltas para que la vean, se mete a caminar. Vean nomás las ancas, amigos. Está ancha la yeguita, está bien, buen paso. Vean la cría, vean el paso de la cría, vean la cría, cómo se mueve la cría. Vean cómo se mueve la yeguita, tiene muy buen paso la cría. Tiene muy bien, saben qué bonito se mueve la yeguita. La yegua también tiene buen paso, ¿eh? Entonces, pues ahí está amigos, contacten a Javier. Ya está, disponibles a la venta. Muy buena yegua, buena alzada, en temperamento noble, entonces pues ahí está disponible. Oh. Ahí está Javier. Está bonita la yegua, ¿eh? Sí, está buena. Tan chota, ¿eh? Sí. Muy ancha. Parece que acaba de criar. Está muy bien. Pues amigos, contacten a Javier. Javier, ¿te voy a dar su teléfono? 72-21-30-19-15. Acá estamos para la orden. Rancho García,
Estamos en Villa Guerrero, Estado de México, amigos. No olviden contactar a Javier. La verdad que los precios están excelentes. Contáctenlo. Ahí está la orden. Y ven la cría que se anda desbaratando aquí. Ahora nada más las ponis. Sí. Ahí voy a echar un saludito para uno de caballo, ¿eh? Vale, sí, sí, sí. Papi. Amigos, bueno, pues ahora estamos con las más pequeñas del rancho. Son dos yeguitas, están entre los 8 y 9 años de edad. Esta es una mini horse, está muy chaparrita, ¿verdad? Que parece perrito, véanla. Está bien chaparrita, muy mansitas. Ambas son yeguas, esta es un poquito más alta. Me dice Javier que nunca han criado estas, las han tenido nomás para los niños de aquí sí, de la casa. Sí, nunca, ¿no? Les hemos echado el potro, nada. Y les han puesto silla y todo eso, ¿eh? Sí, de eso de sí. Silla sí son. De silla sí son. Ok, bueno, están también a la venta, amigos, son dos yeguitas, les digo, nunca han criado, entonces esos animales pues están nuevos para que ustedes los hagan, y se pueden ver, están sanos. Vean, sus patas están derechas, no están nada chuecas, y son mansitas, no patean, no muerden. Esta también tiene sus patas derechas. Hay muchos ponis que a veces tienen los pies abiertos o un casco chueco. Entonces estas se ven bien. Vamos a dar una vueltita para que se vea cómo se ve. Chéquenla. Oh. Chéquenla. Ahí está, amigos, miren. Muy mansitas. La verdad que muy mansitas. Están bien comidas. Y pues si tienen ahí el potro, el pony, el machito para que la saquen crías, pues ahí están, mire, están nuevecitas las yeguas. Nunca han criado y la verdad es que nunca le han echado un potro porque pues no lo tienen aquí para hacerlo. Y tampoco les ha interesado ¡móntale! Para que vean que no hace nada. Contacten a Javier para que les dé precio. Esta está bonita de sus crines, tiene bonitos colores de crines. Color. Esta es más chaparrita, esta es más alta. Contacten a Javier para que aquí les dé precio. El precio, les digo, van a ser muy buenos precios. No se van a arrepentir lo que el precio le da a Javier. Muy mansas para los niños de la casa. Para la gente que tiene negocio con ponis, también les puede funcionar bastante bien. Para renta de los eventos, para lo que son fiestas de niños, muchas veces lo rentan, ¿no? Y a veces para tener la casa para los niñitos de ahí de la casa. Vean, esta arrastra las crines. Ahí arrastra las crines esta yeguita. Y muy mansita, muy, muy mansita. Entonces anímense, amigos, llévense este par de yeguitas, no se van a arrepentir, muy mansas, están nuevecitas, nunca han criado, chéquenla, y no están aquí peleando con uno de que se quieran ir, que están aquí entregas peleándose, ¿no? La verdad que mansitas, está ya. Quiere patear, Javier está aquí presumiendo que no patea y vela, ya está poniéndose complicada. Es que anda cachonda. Anda cachonda aquí. Bueno, amigos, ahí está, anímense con la yeguita, llévensela. Y están, vamos a dar una vuelta aquí para que se vea. Oh. Ahí va. Vamos. Chale. Se puso media necia. Listo, amigos. Javier, vamos a hacer el cierre del video para que aquí los amigos nos pidamos de ellos. Bueno, amigos, estamos aquí en el Rancho García con Javier. Javier, muchas gracias por recibirnos, por darnos la oportunidad de hacer el video contigo esta vez y demostrar, ya no sé cuántos años fueron, pero creo que fueron como 14. Y 14, todos están a la venta, ¿no? 14 sí, todos están a la venta. Las dos yeguitas, ¿no? Sí. Todos están a la venta. Contacten a Javier. No olviden darle like a la página que tenemos de Andrew Addison, mi caballo en venta. También piquen de ahí a la campanita de notificaciones para que nos puedan ver. Y Javier, ¿quieres mandar un saludo a alguien? Sí, un saludo para un patrón muy especial. Se llama Salomón Círigo, de ahí de California. Y pues gracias por
por la confianza que nos dio para arrendar su caballo. Ándele. Pues ahí andamos, aquí nada más para que se decidan por un buen caballo. Ándele, pues estamos aquí en Villaguerrero, Estado de México, está el rancho. Con toda confianza, contacten a Javier. Y el teléfono, te vamos a poner al final también del video para que lo puedan ver. Y no olviden darle like a la página. Estamos en Villaguerrero, Estado de México. Estamos a 40 minutos de la ciudad de Toluca, muy cerca de Toluca. Por la pista llegan súper rápido. Aquí están las instalaciones. El día que quieran venir a ver los caballos, los puedan calar, probar. Con Javier aquí lo contactan, sí, claro. Y sin ningún problema, ¿verdad? Entonces estamos a sus órdenes, amigos. Y muchas gracias por ver el video. Espero lo disfruten. Y hasta la próxima. Cuídense.